es una. Creo que hoy llegan dos. ¿Así? Sí. Un fuerte aplauso para... Silencio total, señor. Con ustedes, ¡Yasmín Pinedo! ¡Yasmín Pinedo! ¡La vengadora invencible en combate! ¡La chinita en combate! Un aplauso para Yasmín Pinedo. Qué linda vibra, qué bonito, gracias. No es una, son dos. No, somos dos, he venido por paquete doble. Oye, ¿cómo estás? Bienvenida. Bueno, ella va a ser por un tiempo la nueva conductora que me va a acompañar aquí en combate, así que imagínate, qué maravilla. Imagínate qué honor para mí poder estar aquí a tu lado compartiendo esta nueva etapa contigo. En verdad, quiero saludar a todo el público en sus casas también. Les mando un beso enorme. Saludo a todo el equipo rojo, al verde. Y a toda la gente, mis fans, que siempre están conmigo acompañándome en esta nueva etapa. Estás linda, déjame decirte. Gracias. Señorita Yasmín, buenas noches. Uy. El jefe. Buenas noches. El jefe. Esa voz. El padrino va a ser. Bienvenida a combate. Gracias. Hace mucho tiempo no escuchaba su melodiosa voz. Hace mucho tiempo, pero ya estamos. Ahora estamos cerquita. Tú sabes que el jefe y yo hemos tenido nuestra historia. No, no va a contarlo ahora. ¿Va a contarlo? ¿En serio? Sí, pues no. Nunca pensé que picara tan alto el jefe, ¿ah? Sí, cuando yo era una niña y tenía como 15 años. Oh, no, menor de edad todavía, ¿cómo va a decir eso? Pero usted también era más joven. Ah, bueno, sí, tenía 16. Era más joven, como 40 y tanto, por ahí. Pero igual, qué sexy su voz, qué bonito escucharlo. Sí, lo único sexy que tiene también, pero... Usted está lindísima. Ay, gracias. Está bendecida, está aquí ahora con nosotros. Gracias. Muchísimas gracias. Estás en esta nueva etapa que me encanta. Aparte, oye, siempre dicen que una criaturita viene pues con pan bajo el brazo y para ti se te está abriendo pues toda una posibilidad muy bonita en la conducción, ¿no? La verdad es que para mí mi hija ha sido el regalo más bonito que Dios me ha podido dar. En verdad, no sé, es algo maravilloso. Estoy experimentando cosas distintas, mi cuerpo, mi cabeza, mis metas. En verdad es todo un encuentro de cosas maravillosas. Y a veces uno cree que Diosito no te va a premiar dos veces, ¿no? No. Entonces tú dices, bueno, ya mi hija, felizmente voy a ser mamá, pero finalmente no es broma. A veces uno cambia muchas cosas con el embarazo. Empiezas a tener otra perspectiva, y tener, ¿no?, las cosas mucho más claras a veces, ¿no? Eso es totalmente cierto. En verdad, las cosas en mi cabeza han tomado otro rumbo. Yo hoy en día pienso no solamente por una persona, sino por dos. Cada paso que doy pienso en ella, en lo que va a ser mejor para ella también. Y bueno, por eso estoy aquí. ¡Qué maravilla! Muy bien. Oye, vi que saludaste a los chicos del equipo, sí, del equipo yo verde. Tengo a varios amigos aquí. Karen, Israel, que lo conozco desde que también éramos así chiquititos. Bueno, a Guti, a varias personas. Y todos quienes van a ser también tus amigos. Pero por este lado también están los chicos del equipo rojo. Por favor, Yasmín, para Hola. Que los conozcas. Yamila, Palomita, Gidá, Alejandra Baigorria, que ya se conocen. Miguel Arce, el señor Fabio Agostini, Panchito Rodríguez, el gaucho y el que podría ser tranquilamente el enamorado de tu hija, porque el pibe. Es un niño. Hola, chicos. Bueno, ¿qué y el tal? Público de combate, que también es importantísimo para nosotros, la fanaticada del equipo rojo y el equipo verde son los mejores fanáticos que hay. Ay, qué lindo. Ahora, ¿cuántos meses tienes? Tengo 7 meses. Sí. 7 meses. ¿Y hasta el momento todo bien? ¿El tema todo de los antojos? Perfecto. El embarazo, en verdad, ha estado de maravilla. Al principio fue un poco difícil. Ajá. Porque estaba un poco mal de salud. Pero hoy en día está todo controlado, todo muy bien. La bebé está creciendo bastante fuerte, igual que el papi, al que aprovecho para mandarle un beso porque nos está mirando. A Gino, le mandamos Sí, al tiburón. Al tiburón. No, claro. A la china Gina, como escuché por ahí.
Se está portando bien el tiburón, ¿no? Sí, el tiburón siempre se porta bien. Porque usted simplemente toca la puerta y me avisa. No, jefe, imagínese, yo no necesito tocar la puerta. Yo miro nomás. Allá. Oye, pero tú eres de las que no perdona cualquier cosita si se porta mal. No. Si no te trae un solo antojo, lo revientas, ¿no? No, mi bebé, gracias a Dios, es un hombre que es muy detallista. No solamente ahora en esta etapa, sino siempre lo ha sido. Y más le vale también. Ahora, ¿qué antojo, por ejemplo, es el que te ha venido ahora último? ¿Con qué te has agarrado? ¿Con canchita, con tomate, con...? No, ¿sabes qué? No he tenido algo como muy específico, pero sí he como tirado un poco sobre los cítricos. Ah, bueno, está bien. De la nada, no sé, estaba viendo televisión y provoca exprimir dos limones con sal. Está viendo combate, está viendo combate. Sí, he estado viendo bastante. ¿Porque combate es? Bacán. Te la sabes. Sí, claro. Yo la verdad, es primera vez que nos vemos, de hecho no habíamos tenido... Yo siempre te aviso a ti cuando tú estabas en Travesura. No digas eso. No. Eras mi amor platónico. ¿En serio? Sí, ajá. De verdad. Pero de ahí ya crecí, pues. Sí, bueno, ya se dio muy bien, señor. Ella te diste cuenta que... Perdón, no, mentir.